La boca del tiburón Bayenda no parece ser un lugar muy acogedor para vivir, pero fue ahí donde un equipo de investigadores japoneses descubrió una nueva especie de Gamaridae, una familia de crustáceos. Los Gamaridae tienen una alimentación muy variada y son capaces de vivir en medios extremos, tanto en lagos de alta montaña como en el fondo de los océanos. Estas criaturas, que en general miden entre 3 y 5 centímetros, son increíbles porque pueden vivir en esos ambientes tan diferentes, declaró el lunes Kotomikawa. Un investigador de la Universidad de Hiroshima, oeste de Japón, que no esperaba encontrarlas en la boca de un tiburón ballena. La nueva especie fue bautizada Podocerus Jimbe, por el nombre japonés del tiburón ballena, fame Es de color marrón y mide apenas 5 milímetros de largo, aproximadamente, y tiene las patas peludas para atrapar mejor a los microorganismos, explicó el investigador. La boca de un tiburón ballena es probablemente un buen hábitat para ese crustáceo tan pequeño, pues el agua fresca del mar que necesita para respirar, entra con regularidad, así como los alimentos. Esto le aporta un lugar seguro, sin predadores, agregó el investigador, al que le habían pedido que examinara un tiburón ballena de un acuario del archipiélago de Okinawa. Cerca de un millar de esos pequeños crustáceos fueron hallados en las aberturas branquiales de la boca de ese gigante marino, que además de la respiratoria, tienen la función de filtrar el agua para separar los alimentos. Son muy diversos en tamaño. Con especies que miden menos de 0.1 milímetros hasta otras que llegan a medir casi 4 metros. Su característica más llamativa es la posesión de extremidades birrámeas, que los diferencia de los demás artrópodos con extremidades unirrámeas. También tienen una fase larvaria exclusiva, conocida como naupio, que usan apéndices de la cabeza para nadar. La mayoría de los crustáceos son animales acuáticos de vida libre, pero también hay algunas especies que son terrestres, otros sésiles e incluso algunos parásitos. Tienen un registro fósil muy extenso que se remonta hasta la época Cámbrica, incluyendo algunas especies que viven actualmente y que no han evolucionado desde el periodo Triásico. triásico.